Bueno, vamos a explicar esta parte de la epigenética embrionaria. Esta parte de la epigenética embrionaria es un poco más compleja, aunque tratemos de explicarlo de forma sencilla. Entonces, si no has visto los videos de los mecanismos epigenéticos, es poco probable que puedas comprender a detalle todo. Entonces, te recomendamos que primero busques ahí mismo, ya sea en la parte del diplomado o si lo estás viendo en el canal de YouTube, que busquen los videos que corresponden a epigenética embrionaria. Y bueno, para quien apenas me está conociendo, pues yo soy la doctora Elizabeth Ramos Rauden, neurogenetista, y ahí están mis datos de contacto para poder ayudarles a resolver alguna duda que tuvieran al respecto del tema. Y vamos a... A ver, en la siguiente diapositiva, déjenme ver cómo cambiarle, porque no quería. Ah, bueno, miren, la epigenética determina la memoria de la diferenciación celular en su progenie. Recordemos que vamos a tener las células madre que dan origen a otras células madre capaz de diferenciarse en cualquier tipo de célula, pero también vamos a tener las células que ya están diferenciadas. Y esto va a ser parte del mecanismo de control de la expresión de la información genética. Todas las células del organismo humano provienen de una sola célula. Recordemos que provienen de la unión del óvulo y del espermatozoide, que dan lugar a una sola célula, y a partir de ahí se forman los trillones de células que tiene el organismo humano, pero además estas células van a estar diferenciadas en 200 tipos celulares en el organismo, de los cuales más del 50% de la información genética está reprimida. Es decir, si esta información genética no estuviera reprimida en esas células, por ejemplo, la neurona podría de repente cambiar y comportarse como si fuera un adipocito. Y esto realmente pues es muy peligroso porque nosotros no necesitamos que se formen estos tumores de grasa, por ejemplo, a nivel del cerebro o otras alteraciones. Entonces es muy importante que tengamos esta diferenciación, pero para que todo surja de una sola célula, es decir, que el material genético es el mismo, por eso lo llamamos genoma. Es decir, cada célula del organismo tiene la misma información genética, pero su diferenciación es a través de estos mecanismos epigenéticos, es decir, por arriba de la genética, es decir, no se cambia el genoma, pero sí la expresión de este. Y bueno, aún no se conoce todo al respecto, pero realmente cada avance que se lleva en este aspecto ha ayudado mucho, porque permite aplicarlo desde el diagnóstico, el pronóstico, la prevención y también incluso en los tratamientos, como vamos a ir viendo. Entonces, vemos que estos mecanismos de memoria transmiten esos patrones de expresión genética a las células hijas, sin alterar la secuencia de nucleótidos del ADN. Y bueno, en la epigenética hay que recordar que van a haber enzimas encargadas de cada proceso específico, y esto está muy claro en los videos, o al menos yo intenté dejarlo claro en los videos sobre los mecanismos epigenéticos. Pero bueno, hay que recordar que en cuanto a la metilación del ADN, lo va a realizar las DNA metiltransferasas 3A y la DNA metiltransferasas 3B. La desmetilación del ADN también va a ser crucial para las células primordiales germinales y el desarrollo temprano del embrión. Y recordemos que el mantenimiento de la metilación lo lleva a cabo la DNA metiltransferasa 1. Entonces hay que recordar este punto, es decir, nosotros pensaríamos que lo primero es la metilación de novo, y entonces pensar que la DNA metiltransferasa 1 lo lleva a cabo, pero no, está invertido. Recuerden que la DNA metiltransferasa 3 es la que se encarga de la metilación de novo. Y bueno, es importante también mencionar que hay mecanismos que se basan en la metilación que tienen un rol muy importante a nivel del desarrollo del embrión y a nivel de la vida de la persona. Y este es el mecanismo de impronta genómica y también la inactivación del cromosoma X en las mujeres.
o en los pacientes que tienen condiciones como Klinefelter, es importante también mencionar. Bueno, entonces la impronta, ¿a qué se refiere la impronta? Recuerden que impronta es como un sello y son genes, es decir, van a haber genes que van a tener estas marcas, pero estas marcas son epigenéticas, es decir, es la metilación de ciertas áreas y se expresa al tener este sello, es decir, que ya no se expresan los dos alelos. Acuérdense que de cada gen tenemos dos copias, uno lo da papá y otro la da mamá. Entonces, normalmente tenemos la expresión bialélica de la información tanto que te pasó tu papá como tu mamá. Sin embargo, hay genes que requieren solo expresarse si vienen de papá o solo expresarse si vienen de mamá. Y esto se regula por medio de la impronta, lo cual es el resultado de la metilación del ADN del alelo que no se va a expresar. Es decir, le pone ese sello y lo silencia, de tal forma que lo inactiva. Se estima que existen de 100 a 200 genes que tienen esta expresión monoalélica. Y esto es muy relevante. Entonces, 100 a 200 genes suena muchísimo, pero si recordamos de las otras pláticas que tenemos una cantidad de 23.000 a 26.000 genes y que, bueno, ahora tomando la definición de los que se consideraban pseudogenes, pues esto pudiera ser hasta 60.000 genes. Entonces, realmente 100 a 200 son una cantidad muy pequeña en comparación al resto, pero son muy importantes, porque cuando hay alteraciones en la impronta, en uno solo de estos, nos puede dar enfermedades o síndromes, condiciones muy severas, que tienen un efecto a nivel neurológico, a nivel multisistémico, etcétera, como vamos a ir viendo algunos ejemplos. Entonces, es importante saber que debido a que solo una de las copias de los genes improntados se expresa, la impronta puede revelar mutaciones que normalmente serían cubiertos por el otro grupo funcional. Entonces, esto también es importante, pero hay que abordarlo a detalle. Vamos a mencionar de forma muy, muy breve aspectos de la inactivación del cromosoma X. Realmente este es un tema muy complejo y hay que estudiarse súper a detalle, pero es importante mencionar que se requiere para compensar la disparidad de la dosis de genes que están en los cromosomas X. Es decir, el cromosoma X tiene de 800 a 1000 genes y el cromosoma Y tiene 60 genes. Entonces, si una mujer tiene dos cromosomas X, porque todas las mujeres en general, al menos que sea Turner, tienen dos cromosomas X, tendría 1000 genes activados de más. Entonces, hay regiones que se tienen que inactivar para que haga esa compensación. Y ahí la importancia de cómo es que el organismo regula esta expresión e inactiva al gen. Y también es todavía más llamativo saber que cuando el cromosoma X, uno de los cromosomas X, tiene alguna traslocación, algunas anomalías, preferencialmente se inactiva el X que trae un problema. Entonces, esto también es bastante llamativo de cómo el organismo detecta cuál de los dos trae un problema y selecciona inactivarlo. Y bueno, la expresión de un gen que se llama HIS porque es el transcrito específico que se va a encargar de inactivar el cromosoma X, por eso se abreviaría HIS. Y su transcripción antisentido va a tener un rol fundamental en esto. Y bueno, aquí hay muchos estudios realizados en ratón, etcétera, que detectan el número de cromosomas X e inactiva aleatoriamente todos, pero solo deja uno. De hecho, hay estudios muy llamativos in vitro que muestran cómo esta inactivación selectiva se manipuló, pero en in vitro, y logra inactivar el cromosoma 21 extra de los pacientes con Down. Entonces, sí, realmente son campos que aún están bastante inciertos, pero que en algún punto de estos campos se va a poder aplicar a terapias
incluso, por ejemplo, para pacientes con alteraciones, pues, en las dosis cromosómicas, ya sea a nivel de cromosoma completo o segmental, pero sí es muy relevante. Y bueno, la metilación del DNA, hay que hablar que la cantidad de metilcitosina en el genoma cambia de forma diferente en el tiempo y espacio. Y el cambio mayor ocurre durante el desarrollo embrionario. Cuando el nivel de metilación disminuye en el proceso de reprogramación genética y se eliminan las marcas de la metilcitosina de forma general, se restablece el patrón correspondiente al tipo celular. Es decir, si se quita la metilación, aquel gen que estaba inactivado por esta metilación se va a activar. Y esto es importante porque muchos de los factores ambientales regulan estos patrones epigenéticos y conforme se conocen es que podemos actuar en ellos buscando un resultado muy específico. Y aquí está otra parte de las epimutaciones. Las epimutaciones no son parte del patrón programado del desarrollo epigenético, es decir, no deberían de existir. O sea, no era algo que se planeaba y por lo tanto, dependiendo de la epimutación, puede causar muchos problemas, muchas enfermedades. Pueden ocurrir debido a errores de los mecanismos de mantenimiento. Por ejemplo, si tenemos una mutación en un gen que codifica para una de las enzimas, por ejemplo, la DNA metiltransferasa, ya sea la metiltransferasa 1, que se encarga de mantener esas marcas epigenéticas, y lo tenemos mutado, pues entonces nos puede dar lugar a epimutaciones también. Entonces, pero ahí su origen sería genético. Pero fíjense, aquí hay otras epimutaciones, que es un origen epigenético, porque dice, o por la participación de agentes externos, como que, como la edad, el medio ambiente, la dieta. Y esto es muy relevante porque la dieta y el medio ambiente, de alguna forma, podemos controlarlo. Quizá la edad, no podemos influir en ella, pero sí podemos influir en esta parte. Influir en esta parte es muy importante porque nos lleva a tomar control de estos cambios. Bueno, se ha estimado que su frecuencia es mayor que las mutaciones somáticas. Recuerden que las células, tenemos las células germinales que van a ser las que dan el origen a los óvulos o a los espermatozoides. Y tenemos las células del resto del cuerpo, que son a las que llamamos somáticas. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una mutación germinal, quiere decir que ya venía desde el óvulo o el espermatozoide, o cuando se unieron óvulo y espermatozoide, en la célula ocurren estas mutaciones. Pero entonces el resto de las células del organismo tienen la misma mutación cuando hablamos de una mutación germinal. Sin embargo, hay que recordar que nosotros constantemente tenemos alteraciones en el DNA, mutaciones, y no ocurren en todas las células. Por ejemplo, si se exponen al sol por bastante tiempo sin la protección solar, etcétera, van a tener mutaciones en algunas de sus células y van a entrar en juego sus mecanismos de reparación del ADN, etcétera. Primero para reconocer que hubo un problema y siguiente para efectuar el cambio. Pero bueno, entonces aquí dice que esas mutaciones, que son bastante, no son tan poquitas las mutaciones somáticas que uno tiene que estar reparando, pero dice que las epimutaciones son todavía más frecuentes. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad actual para detectarlas y medirlas. O sea, decir, todas estas son las epimutaciones que se tienen aún. No, porque no se conoce por completo el código epigenético. Si ya lo conociéramos por completo, entonces podríamos saber con exactitud o un estimado más certero. Sin embargo, con los estudios que se han hecho, se sabe que es mayor esta frecuencia de mutaciones. Entonces, si nosotros aprendemos a controlar estos agentes externos que nos generan estas epimutaciones, podemos tener un control sobre la expresión de nuestra información genética. Obviamente,
hay condiciones genéticas de nacimiento que generan estas epimutaciones, como estábamos mencionando, pero es importante diferenciar estos dos aspectos. Bueno, no se conocen mecanismos de reparación de las epimutaciones, por lo que estas se mantienen hasta que vuelva a haber una reprogramación durante el desarrollo embrionario. Esto está muy interesante en el sentido de que se sabe ahora sobre la epigenética transgeneracional, que también ya subí un audio, entonces sí sería importante que lo revisaran a detalle al respecto. Y bueno, hay terapéutica epigenética. Han sido aprobadas drogas cuyo mecanismo de acción se basa en la modificación de los mecanismos epigenéticos para varias enfermedades. Y estas drogas, estos tratamientos, se llaman terapéutica epigenética, ¿sí? Estos medicamentos. Hay tres clases principales. Los que inhiben las desacetilasas distonas, es decir, aquellas enzimas que se encargan de quitar los grupos acetilo de las histonas. Y aquí tenemos cuáles son. Por eso les digo que revisen muy bien lo de mecanismos de epigenética para poder fácilmente comprender esta parte. Pero tenemos como tratamiento fenilbutirato, tricostatina A, el ácido fenilbutírico, la tricostatina A y el ácido valproico. Agentes que se encargan de metilar el ADN, tenemos la 5-azaciatidina, la desizatidina, cebularidina, procainamida, la procaína, hidralazina, galato de epigalocatequina 3 y oligonucleótidos antisentidos de la metiltransferasa, microRNA. Bueno, aquí lo más importante es saber que muchos de estos medicamentos no se están dando exactamente como una terapia epigenética. Imaginemos a un paciente que llega y que recibe un tratamiento por crisis convulsivas y le dan ácido valproico. Entonces, este tratamiento, además de controlar las crisis convulsivas, etcétera, va a inhibir la desacetilación, es decir, va a fomentar la acetilación de las histonas. Y recordemos que va a tener muchos efectos que por lo pronto desconocemos. Entonces, es muy importante saber cuando alguien realmente requiere estos tratamientos. Muchos de estos tratamientos que están indicados y bien indicados para ciertas crisis convulsivas se dan incluso para dolores de cabeza, se dan para otros manejos y no es el adecuado y se pasa por alto estos efectos. Y entonces, alguien que ya tiene una susceptibilidad por su genética o su epigenética y le das esto, puede complicar y puede desarrollar otros problemas que ni siquiera imaginamos que están asociados a esto. Entonces, es muy importante por ello recordar que la medicina personalizada es una medicina de precisión y que cada vez la genética permite este tipo de medicina, que se puede incluso hacer estudios para ver la farmacogenética y la farmacogenómica. Entonces, es importante cada vez estudiar a detalle esto y estar muy conscientes de que el beneficio real que obtiene el paciente es mayor que el riesgo. Porque quizá con el conocimiento previo se consideraba que el beneficio era mayor que el riesgo. Sin embargo, a la hora de evaluar al paciente, saber que hay otras opciones y todo, entonces quizá el ácido valproico en un paciente que no tiene crisis convulsivas no sería la mejor opción, porque pudieras incluso en algún punto ser la causa de que se desarrolle algún tipo de cáncer, ¿sí? O sea, ¿esto por qué? Pues dependiendo de qué gen va a influir más esta inhibición de las desacetilasas. Entonces, esto es muy importante considerarlo ampliamente. Si antes no se sabía y se manejaba de forma generalizada, o sea, no era la culpa de los médicos ni del personal de salud porque no se sabía. Pero si hoy se sabe, se tiene que ser más consciente y evaluar siempre que sea posible intentar realizar una medicina de precisión, una medicina personalizada. Bueno, miren, aquí por ejemplo menciona que el topotecan es un inhibidor de la topoisomerasa 1 y estimula la expresión de los genes improntados en el cromosoma 15. Entonces, se utiliza para problemas donde hay
alteraciones en la impronta de esta región, como el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi. Y bueno, está el romidepsin y el vorinostat, que inhiben la desacetilación de histonas y se utilizan para el tratamiento de linfoma de células T. Entonces, si se fijan, tratamiento de un cáncer, inhibe desacetilación, pero ya se ha demostrado que tiene efectos benéficos para esto. Entonces, es muy importante ser muy cuidadosos en la interpretación de esta información y cómo aplicarla. Y bueno, como puntos resumen de esta plática, pero les recuerdo que hay que consultar el material bibliográfico que subimos, las otras pláticas, etcétera. Se ve como más corta la plática, pero si nosotros queremos aprenderlo a detalle, obviamente nos lleva mucho más de 2 horas. El simple leer el material adicional que subimos como parte del diplomado, para poder entender estas pláticas, entonces sí les lleva bastante rato. Pero bueno, entonces vamos a resumir, a tratar de resumir puntos importantes. No son todos los puntos claves, pero bueno, hay que ver que el establecimiento de la metilación del DNA en los gametos va a comenzar con genomas que no están metilados, que no tienen estas marcas epigenéticas en las células germinales primordiales, pero lo que da origen es a unas células muy bien diferenciadas, resultando en ovocitos y espermatozoides que ya están diferenciados. En la línea germinal masculina, la DNA metiltransferasa 3D se va a encargar de la metilación de los elementos de los transposones, entonces eso es muy importante, pero es muy llamativo que solo pasa esto en la línea germinal masculina. En ovocitos, la transcripción involucra remover la metilación de la histona 3, de la lisina 4, de la histona 3. Es decir, para que se lleve a cabo la transcripción, se tiene que primero quitar esta marca de esta lisina. Y esto es un ejemplo más de cómo estas marcas regulan la expresión de los genes, porque el gen, para expresarse, lo primero que tiene que hacer es la transcripción. Entonces, no se va a transcribir si no se ha quitado esa marca de metilación de esa lisina específica. Entonces, es un ejemplo muy específico de cómo actúa. Si no hay metilación del ADN, la espermatogénesis falla, es decir, no se lleva a cabo. Sin embargo, si no hay metilación del ADN en los ovocitos, la formación de los ovocitos continúa. Entonces ahí vemos patrones claramente diferentes para ovocitos y espermatozoides. Y también hay una asimetría extensa de las modificaciones de histonas cuando se comparan los genomas parentales y la célula, el ovocito y el espermatozoide tenían ciertas modificaciones de histonas. Y luego, cuando se unen y forman el cigoto, esas modificaciones de histona son muy, muy diferentes. Es decir, porque ya comienza esa diferenciación para dar los procesos embrionarios y dar lugar, pues, al feto y al ser humano como tal, ya con sus células diferenciadas. Entonces les comento que realmente esto está muy interesante y que es solo como un pequeño repaso. Bueno, muchas gracias y nos vemos en las siguientes pláticas.